Ahí tengo unos cuantos seguidores y digo, no me detengo y tratar de comentar un poco cómo vive uno mundial, pero como te digo, no hacerlo más por el lado más fuera, más como persona y viviéndolo como cualquier hincha le gustaría ver cómo lo vive cada jugador, así que tratar de hacerlo ahí, después ya temas más internos y cosas que pasan, ahí ya lo tratás de mantener por fuera y es normal.